Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts un dia més a este programa d'informació esportiva on continuem fent la prèvia del que pot ser una setmana gloriosa, una setmana d'èxit per al Primeni Units pel Bàsquet Gandia. Avui passaran també pels nostres micròfons més protagonistes analitzant el que a partir de demà serà el moment més important de la temporada per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Amb això comença Fem Esport. I com els comentem, seguim amb la prèvia d'una setmana que pot ser molt exitosa per al Primeni Units pel Bàsquet Gandia, com és eixa fase d'ascens que arranca demà en Lluc Major. Recorden, demà a les 5 de la vesprada, divendres a les 7 i dissabte a les 5, podran viure els partits en directe de l'Units pel Bàsquet Gandia, sí, a Telesafor, i també, si fora necessari, el partit del diumenge a les 13:30 hores, a la 1:30 del migdia, també es viuria eixe partit, si fora necessari jugar-lo, per al conjunt Gandia. Hem parlat amb més protagonistes per part del Primeni Units pel Bàsquet Gandia, com són, per una banda, el segon entrenador, l'entrenador ajudant d'Alejandro Mesa, com és Manu Herrera, que ens analitzava així com estan els jugadors, com són els rivals i què espera d'esta fase d'ascens. El sentim. Hablamos con Manu Herrera, segundo entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, llega la fase, el momento más importante del año. No sé cómo estáis de nerviosos y con cuántas ganas de estar ya en Lluc Major. Bueno, sobre todo con muchas ganas de disfrutar esta semana. Al final llevamos trabajando durante 9 meses para esto. Es la semana más bonita, la semana más exigente tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, porque es pensar 24 horas en baloncesto y de hecho va a ser así, porque empezamos hoy lunes entrenando, no paramos martes, miércoles viajamos y hasta donde nos lleve la fase, entonces podemos estar 7 días reales, todo el equipo junto y compitiendo y sobre todo disfrutando, que es lo que más nos lo hemos merecido y lo que nos merecemos. ¿Cómo de nerviosos estáis o cómo de nerviosos veis a los jugadores pre-fase, pre-viaje? No sé si están tranquilos porque los estáis relajando o cómo está. Pues a diferencia del año pasado, yo este año sí le veo a los jugadores más tranquilos. A ser fuera tiene una tranquilidad que también yo creo que nos va a sentar bien. Al final es una cosa nueva, vamos a viajar, vamos a estar mucho tiempo juntos. El equipo yo creo que le favorece eso porque la piña que se ha hecho durante estos 2-3 años es muy buena, entonces los nervios van muy bien, cada uno lo llevará por dentro, claro está, pero yo creo que mucho mejor que el año pasado y eso yo creo que nos puede sentar bien de cara a la fase. Precisamente te iba a preguntar también eso, ¿no? Es la primera vez que vais a hacer un viaje de muchos días todos juntos, el año pasado se vivió en Gandía y por lo tanto cada uno estaba en su sitio, aunque teníais lugar común, evidentemente, pero... Esa experiencia me imagino que os unirá más todavía, eso como bien dices puede ser positivo. Exacto, sí, eso al final, si para bien y para mal, vamos a estar nosotros y nadie más. Entonces, es lo que muchas veces intentamos transmitir, tanto Alejandro como yo, de que los que estamos en el equipo, los 16, tanto cuerpo técnico y jugadores, somos los que tenemos que sacar las castañas del fuego y al final nadie va a venir a jugar los partidos por ello, nadie va a venir a dirigir los partidos por nosotros, entonces tenemos que estar más unidos que nunca y el equipo lo sabe. Entonces es un factor muy importante y yo creo que muchos jugadores han vivido campeonatos de España, fases de EVA en otros sitios y tienen un bagaje que es muy importante de cara a esta fase y de cara a estar fuera de casa porque es duro pero también es bonito. ¿Cómo se afrontan 3 partidos en 3 días consecutivos, tanto mentalmente como físicamente? Mentalmente y yo diría que físicamente pensamos únicamente en el primer partido. La fase tiene que ir día a día, como diría el Cholo, partido a partido, porque si piensas en el mañana, yo creo que te equivocas. Tienes que ir el primer partido contra Alcobendas. Tienes que ir a sacarlo, sea como sea, y a partir de ahí pensarás en el partido siguiente. Tienes 26 horas, bueno, 24 horas reales para pensar, para descansar y para prepararlo. ¿Cuántas horas de visionado en la última semana y media, 2 semanas, desde que sabéis ya rivales exactos con los que os vais a enfrentar? ¿Cuántas horas de vídeo habéis hecho? Buf. Mi mujer cree muchísimas. Yo para mí se me quedan cortas. Hemos visto muchísimos vídeos, hemos visto menos partidos de los que nos gustaría porque desgraciadamente desde la federación no se obliga a subir los partidos, entonces
muchas veces nos vemos muy condicionados a buscar partidos, a encontrar partidos y sobre todo a hacer los scoutings porque no hay material. Entonces, todo el material que tenemos lo exprimimos y sí, son muchas horas que, bueno, nos gusta, pero a veces también cuesta. ¿Qué podemos decir de los tres rivales? Así, un poco entre los tres. A priori parece que Alcobendas es el más duro porque no ha perdido todavía. Palmer está preparado y con equipos y con jugadores de categoría superior. Y el Peixe Galego, bueno, viene de esta fase. Pero en cuanto a los equipos, ¿qué podemos decir de ellos? Pues bueno, son unos monstruos, son unos equipazos. Alcobendas es un equipo que no ha perdido ningún partido durante todo el año. Son equipos con mucho ritmo, donde su principal virtud es el tiro de tres, pero también por dentro, porque sí que es verdad que tienen más de 10 triples de media, pero los partidos donde no han estado acertados también los han sacado tirando de dos, y entonces es un equipo que está muy bien equilibrado. En cuanto a Palmer, es un equipo que en su casa no ha perdido ningún partido, y sobre todo en su casa tiene una diferencia de ganar los partidos, si no recuerdo mal, de más de 16. Entonces es un equipazo en su casa, ganan muchísimo. Y en cuanto a Peixe Galego, es un equipo que ha ido de menos a más durante la temporada. Viene de competir muy bien en la fase que les daba acceso a esta fase de ascenso de Lega Les Plata, y donde es un equipo muy veterano y donde en fases suele rendir muy bien. Se lo hemos preguntado también a Alejandro Mesa en estos últimos días, y es una pregunta que a mí me parece también importante. Siempre preguntamos por cómo están los jugadores, cómo llegan, pero me interesa también mucho saber cómo llega en este caso mentalmente Manu Herrera a esta fase de ascenso. Yo llego mentalmente muy liberado. Yo tenía muy claro que pasase lo que pasase en el partido que decidiese el primer puesto, era un tropiezo o era un premio, no era más que eso. Y así se lo transmití tanto al cuerpo técnico como a Alejandro. Era un tropiezo de que no servía, sí te sirva en cuanto a papel, pero no servía de cara a nada más. Entonces, lo que hemos intentado transmitir, sobre todo yo, es que un partido no condiciona una temporada, no era sinónimo de subir a Les Plata ni nada más. Era ir a un grupo a otro, y nosotros hemos demostrado durante estos dos años que si estamos bien físicamente y mentalmente somos capaces de ganar a cualquier equipo. Y es lo que les he transmitido. Que hay que estar liberados, ya está, ha sido un partido y no hay que darle más importancia. Pero ahora es que cojan el ejemplo y lo disfrutemos y compitamos. Sabéis que Telesafor va a dar los partidos en directo, que estaremos con los colaboradores habituales comentando todo, y también estaremos en Llucmajor haciendo entrevistas a pre y post partido, además de la gente que va a ir de Gandía a Llucmajor. Me imagino que eso también es importante para vosotros, ¿no? El respaldo. Sí, sobre todo a nivel de que se retransmitan los partidos. Aquí en Gandía hay mucha gente de que no se ha podido desplazar. El lunes lo comentabas en el programa de radio, que al ser en las Islas Baleares hay mucha gente que se ha quedado colgada porque no es tan fácil desplazarse, para ir a coger avión, entonces no es tan fácil. Y mucha gente de Gandía que nos escribe y nos pregunta si Telesafor lo iba a retransmitir, y bueno, les ha dado una alegría. Y bueno, qué decir de los medios de comunicación que se trasladan allá a Mallorca, es un privilegio tener estos medios de comunicación. Creo en toda la Liga EVA no hay nadie que abarque tanto como nosotros en cuanto a medios de comunicación, y es de agradecer porque siempre estáis con nosotros al pie del cañón. Y ese grupito de aficionados, de peña, de familiares que van a estar ahí en el pabellón animando, intentando hacer que aquello se parezca un poquito al pabellón de Gandía. Sí, al final en los momentos duros, porque habrá momentos duros, son los que nos van a dar ese aliento que nos va a hacer falta, y bueno, con ellos vamos al fin del mundo, porque han demostrado de que nos apoyan en todo, y nada, agradecérselo y que lo disfrutemos todos allí. Ya para terminar, vamos a volver siendo de Les Plata, ¿no? Yo espero que sí. El baloncesto, yo sé que nos tiene algo guardado y algo muy bonito. Entonces esperemos de que lo consigamos y tengamos ese premio que tanto hemos trabajado y luchado, no solo cuerpo técnico y afición, sino directiva, medios de comunicación, y sobre todo darle a la alegría que merece esta afición, estas mil y pico personas que llenaron el pabellón el otro día, que yo creo que son los que más se lo merecen. Bueno, pues mucha suerte y nos vemos en Llucmajor. Nos vemos. Ahí tenían les paraules de Manu Herrera, el ayudante entrenador de Alejandro Mesa, pero también volví a impulsar la opinión del que es el preparador físico, y es que son tres partidos en tres días consecutivos. Això no es viu durante toda la temporada, y la preparación física y mental de los jugadores ha de ser muy especial para esta fase de ascens. Por ese motivo, el preparador físico Alex Blasco también tenía los micrófonos de Telesafor para explicarnos cómo ha sido la preparación para esta fase de ascens. El sentimos.
Parlem amb Àlex Blasco, preparador físic de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Bueno, com estan preparant-se tots els jugadors per aquesta crucial fase d'ascens? Bé, jo penso que ja tenen ganes de que arribi el dia del debut. Avui estàvem comentant-ho, 106 sessions després de gimnàs, arriba el moment ja de jugar la fase que tenia moltes ganes. 106 sessions, ho teniu calculat, eh? De gimnàs, sí, ja que afegir-li totes les que han fet en pista, que també tenen una càrrega física important. I bé, no, era un poc anècdota, comentar-ho en ells, compartir-ho, per a que posen en valor també pues, tot el treball que s'ha fet des del mes d'agost que van començar. Bueno, físicament, com els tens preparats per a afrontar tres partits, tres dies consecutius? Bé, jo crec que és una circumstància pues, un poc particular a lo que hem viscut durant la temporada, però pense que arriben en bon moment. Hem tingut sort en quant a que les lesions no ens han acompanyat en este cas en este últim tram de temporada, hem pogut fer el treball previst i per tant pues, amb el màxim optimisme. Evidentment van a ser dies durs, són partits de màxima exigència, en poc temps de recuperació, però pense que estem preparats per a poder fer-li front. Precisament això també volia preguntar-te, al ser partits que es juguen 24 hores de diferència, com recuperes? Què idea tens de fer amb ells allí en Llucmajor? Bueno, ahí el que se sol fer habitualment pues és en el, una vegada acabat el partit, pues anem a fer, no són banyeres de gel, però aplicar un poc de gel en les cames quan acaben en el mateix vestidor i després, evidentment, pues a partir de la recuperació d'alimentació i descans pues, i hidratació, que també és molt important, pues fer que la recuperació pues siga lo millor possible de cara al següent partit. Com els veus? Tu que tractes molt en ells, eres molt proper amb tots els jugadors, com els veus per una banda en quant a nerviosos i en quant a preparar-se també mentalment per a aquesta fase? Jo penso que arriba en bon moment, veig que és un equip madur, que no li té por a lo que ens ve per davant, però evidentment pues, és un moment que jo definiria com de calma tensa, no? Vull dir, estàs tranquil, confies en el treball que has fet, però evidentment pues, tens ahí una xicoteta de tensió perquè saps que lo que el ve per davant pues, va exigir-te al màxim, tens moltes ganes de que vagi bé, però el que no podem fer tampoc és accelerar els temps, hem d'anar a poc i arribarà, centrar-nos en el que depèn de nosaltres, o en aquest cas més d'ells, que és el joc pròpiament dit, i intentar fer bé les coses per aconseguir l'objectiu. Bueno, sembla que queda poc per a aquesta primera experiència teua dins del món del bàsquet com a preparador. Havies tocat altres palos, però el bàsquet ho havien comentat com a preparador mai, no? Com ha sigut? Quin balanç fas abans de que arribi la fase d'aquesta primera temporada teua? Pues vaig a ser breu, vull dir, una de les millors decisions de la meva vida. Vull dir, estic molt desvanit d'haver pres la decisió de sumar-me a l'equip. Ràpidament vaig comprovar que no havia errat i en aquest sentit pues, molt agraït al club, als jugadors, als entrenadors, perquè és cert que m'han hagut d'ajudar en molts moments perquè les meves carències tinc per vindre d'un altre esport, però penso també que he pogut sumar a l'equip i que en balanç, pues, lo que te dic, una de les millors decisions de la meva vida, haver-me sumat així. Ja per acabar, tornarem segur el diumenge sent un equip de la plata, no? En aquesta esperança anem. Qualsevol cas, pense que si per alguna d'aquelles no s'aconseguirà, que esperem que no siga això, el balanç de la temporada pues, tampoc hauria de ser una temporada negativa en quant a que s'ha fet molt de camí. Evidentment, hi ha 135 equips que ixen en la Lliga EVA, només pugen 6 equips. Esperem ser un d'ells, evidentment, i en aquesta il·lusió anem, i en aquesta confiança anem també, però bueno, els partits diran, no? I el joc dirà, i evidentment per ganes no serà, i esperem poder el diumenge tornar sent equip de la plata, sí. Bueno, pues molta sort i ens vegem en Llucmajor. Molt bé, moltes gràcies. Esperem que aquesta preparació física d'Àlex Blasco siga la idònia, siga l'òptima per a tornar, com bé li hem preguntat a completament tots, amb la fase d'ascens aconseguida en la Ble Plata a la butxaca. Avui dimecres els jugadors ja s'han desplaçat fins a Palma de Mallorca en primera instància i fins a Llucmajor en segona per a provar
la pista de Lluc Major, ser els primers en provar eixa pista, eixe parquet i eixe pavelló, per a demà estar preparats. I en l'aeroport, els jugadors del Proinvent i Units pel Bàsquet d'Andia, amb la seva presidenta Mònica Nogueroles encapçalant l'expedició, han parlat als mitjans, a les xarxes socials, de l'Units pel Bàsquet d'Andia amb el seu portaveu habitual, com és Alejandro Requena. Este era el missatge que deixaven els jugadors a tots els seus aficionats just abans d'agafar l'avió. Hola, afición, ya estamos listos para ir a Mallorca para la fase final. Y nada, estamos muy ilusionados y con muchas ganas de dar mucha guerra y darlo todo. ¡Vamos! I fins així el Fem Esport d'avui amb eix especial previ a la fase d'ascens del Proinvent i Units pel Bàsquet d'Andia en Lluc Major. Recordar-los una vegada més que podran viure els partits en directe per Telesafor. Demà, des de 15 minuts més o menys abans del partit, al voltant de les 5 menys quart de la vesprada, Alcobendas, Units pel Bàsquet Gandia. Divendres, també des de les 7 menys quart, Palmer, Mallorca, afronta l'Units pel Bàsquet Gandia, i el dissabte, de nou a les 5 de la vesprada, l'Units pel Bàsquet afronta el Marín Peixer Galego, i esperem ahir ja contar-los el gran èxit de l'Units pel Bàsquet Gandia. De no ser així, necessitar el partit del diumenge, també estarem així per aportar-los tot el que ocórrega des d'allí, des de Lluc Major, perquè ens desplaçarem allí demà mateix per a tindre també declaracions en exclusiva abans i després dels partits i tindre també eixos especials des de Lluc Major. Així, doncs, una forta abraçada, disfruten d'este dimecres i demà ens vegem en Lluc Major.